auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima porque hoy tenemos un programa realmente fantástico con un invitado que estoy segura que va a captar la atención y aparte siempre escucharlo es una fuente de enseñanza. Siempre aprendemos una mejor calidad de vida y aprendemos a conocernos mucho más porque va a estar con nosotros el doctor Facundo Manes. Vamos a comenzar como es habitual, en este caso con una nota recordando al querido René Favalor. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. No es solamente curar el cuerpo, sino que uno debe consustanciarse con el paciente, llegar a sentir lo que tiene en el alma el paciente, porque es así, se cura el cuerpo y el alma. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. El universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Desde México para abajo no hay país que no tenga algún graduado de nuestra fundación. Así que en la parte de docencia hemos hecho una cosa, creo, muy importante. No la he hecho yo, la hemos hecho un grupo humano, no existe lo individual, sino la tarea colectiva. El paciente acá, este que está debajo de la sábana, ese es el único que tiene privilegio. Acá no hay ningún privilegiado, ni desde la mucama hasta el jefe, todos los demás somos de palo. Este sí, el que vino a poner este cuerpo acá para que lo operemos y tratemos de darle vida. Yo me siento orgulloso de mis colaboradores y el verdadero maestro lo que debe pretender es que el discípulo, nunca hablo de discípulo, hablo de colaboradores, lo supere. Si no pretende eso, está totalmente equivocado. Y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural. Bueno, ahí estamos con el doctor Facundo Manes y escuchando al doctor René Favaloro. No me diga que no es un lujo este programa realmente. Qué hablar tan tranquilo, tan pausado que tenía. ¿Vos viste lo que era? Un prócer. Un prócer, una cosa extraordinaria, pero por suerte, Facundo, no solamente quienes lo conocimos, lo valoramos, sino que toda la Argentina siente orgullo por él. ¿Vos viste? Y yo creo que Favaloro representa el país que todos soñamos. Claro. El país del largo plazo, del esfuerzo, del ascenso a través de la educación, uh-huh, del compromiso con la comunidad, de la conexión con el mundo, de la creatividad. Así que yo creo que se podría soñar un país desde la figura de Favaloro. Totalmente, totalmente. Ahora, bueno, ahora tenés un presente como rector de la Universidad Favaloro. Hiciste tu camino también con el instituto, que es muy, muy bueno también lo que armaste allí. Uh-huh. Me gustaría que le cuentes a la gente. Bueno, en la Argentina había una necesidad de hacer neurología, neurocirugía y psiquiatría de primer nivel para un gran espectro social. Uh-huh. Y bueno, qué mejor que Favaloro. Claro. Me llamaron en el 2005 y me pensaron que yo podría ser una persona que convoque a los mejores en, uh-huh, neurología, en psiquiatría, en neurocirugía y con el espíritu de Favaloro crear el Instituto de Neurociencias. Sí. Uh-huh. Y así fue, y hoy es uno de los institutos pilares de la Fundación Favaloro. Tenemos muchísimos profesionales, vemos miles de pacientes por año. Sí. Y creo que ahí hicimos una
política pública desde el sector privado, porque uh-huh. era una necesidad que un gran espectro de la Argentina, de la sociedad, tenga neurología, psiquiatría y neurocirugía de primer nivel. Así que para mí fue un gran placer y la verdad que el mérito es de los que apostaron a mí en Favaloro, claro, de los que hicimos el proyecto, pero de los profesionales. Hoy también tenemos... Un plantel sí que es bárbaro. Increíble, realmente. Increíble. Ahora, vos pensás también, Facundo, a la cantidad de gente que se ha ayudado. ¿No? Increíble. Eso es impresionante, es más... porque el tratamiento es hacia situaciones que a lo mejor no estaban muy claras, ¿no? Bueno, y aparte hoy tenemos, por eso dije, neurología, neurocirugía y psiquiatría de primer nivel a un gran espectro social. Pero nosotros pudimos demostrar que uh-huh. eso es posible. Y para mí es un gran orgullo, por esto que decís vos, por la claro. cantidad de gente que pudimos ayudar. Que, claro, totalmente. Facundo, te has convertido en el que nos hizo descubrir el cerebro a los argentinos. ¿Te parece? Sí, totalmente, a valorarlo, a empezar a pensar qué sabemos, toda la cantidad de cosas que no sabemos, y es absolutamente apasionante, ¿no? Sí. Yo lo hago con mucha pasión, por eso no me sí. doy cuenta, y te pregunto, no, ¿te parece? No, porque pero claro que para sí. mí es algo como natural. Toda mi vida vengo estudiando el cerebro, desde que entré sí. a la universidad, el primer año en anatomía, ya me enamoré del cerebro. ¿Cómo este órgano de un kilo y medio domina todo? Todo. ¿No? Y bueno, para mí es es como que yo lo siento como claro, algo natural. Algo pero, natural. Pero bueno, y esa pasión me llevó a generar una conciencia en la sociedad. Porque aparte, yo siento la divulgación como una obligación. ¿Por qué? Porque muchos de los avances en el cerebro sí. van a tener implicancias éticas y morales muy importantes. Uh-huh. Entonces la sociedad tiene que conocer. Por ejemplo, ¿qué? Ahora, no puedes quedar claro. reservado estos conocimientos a... los neurocientíficos o a los laboratorios, porque, por ejemplo, que en Estados Unidos agarraron a 300 personas que fueron presas basados en lo que decían los testigos. Sí. Años más tarde hubo disponibilidad de hacer test genéticos de ADN para en la escena del crimen y demás. Y la mitad, casi la mitad de esas personas que estuvieron presas muchos años no eran culpables. Y fueron presos basados en los testigos. Sí. Y los testigos no es que mentían, es que la memoria humana se reconstruye. Cada vez que evocamos una memoria, la memoria se hace inestable y se reorganiza. Se va reacomodando. Reacomodando, sí. Es un acto creativo la memoria. Cada vez que contamos algo, sí. la vamos transformando. No la vamos mentiroso. Modulando. No, alguien, normal. Dicen, por ejemplo, dicen los pescadores siempre dicen que pescan mirá, un tamaño mucho más grande. De... Imagínate esto, una pareja se conoce en el verano. Sí. Se enamora profundamente, sí. llega marzo, cada uno se va, uno vive en Córdoba, otro en Buenos Aires, y dice, bueno, vamos a inventar un viaje a Europa, si tienen la posibilidad, para claro. seguir esta luna de miel. Sí. En Europa uno se da cuenta que no es la persona, que ya pasó el verano y que es un desastre. Sí. Y el otro se enamora más. Los dos vuelven. El que se enamoró totalmente pone en Facebook la foto, cuenta a todo el mundo, organízate. Sí. El otro no quiere saber más nada. Nada. ¿Quién va a estar más cerca de la verdad de lo que pasó en Europa? El sí. que no lo contó nunca. Porque el que lo contó muchas veces, cada vez... que lo contaba, lo iba reconstruyendo a la memoria. Iba armando una historia también. Y le iba metiendo cositas claro, y cosas. Claro, así que claro. Esto es un impacto claro de la neurociencia en la ley. También sí. va otro impacto que va a decir éticamente. Hoy tenemos, podemos, los investigadores, se está empezando, pero esto ya es una realidad, no sí. es excepción. Si uno piensa algo, podemos poner electrodos e interpretar lo que está pensando esa persona. Ahora, ¿cómo hacemos para tener un cerebro saludable? Para estar bien realmente, haciéndolo trabajar, como siempre dicen, bueno, no, si no, realmente, si no, no trabajás, no... Hay que hacer muchas cosas. Sí. Y lo importante es que cuanto antes, mejor. Ah. O sea, que después de los 40 años, uno... Nunca es tarde para empezar. Si uno no. tiene 80 y quiere empezar, es bueno. También pero es bueno. Siempre hay que pensar. La gente joven que nos está mirando ya deberían sí. empezar a cuidarse. Hay que hacer varias cosas. Sí. Primero, hay que hacer todo lo que hace bien al corazón, que ya René Favaloro lo decía. Cuidar la tensión arterial, cuidar el colesterol, el valor normal es la glucosa en sangre, el azúcar en sangre, la glucemia, no tener sobrepeso o evitar el sobrepeso, claro. comer pescados, sobre todo pescados con omega 3, uh-huh. verduras, frutas, todo eso hace bien al corazón y hace bien al cerebro. Sí. Al cerebro además le hace bien el ejercicio físico. También. Caminar, por ejemplo, el ejercicio físico genera nuevas conexiones neuronales. Es un buen ansiolítico, mirá. Es un buen antidepresivo. La vida social, estar activo socialmente. La conexión. La gente aislada se muere antes, toma más psicofármacos. Claro.
la gente aislada socialmente. Y además es tener desafíos intelectuales, que es hacer cosas que uno no conoce. Por ejemplo, para mí, estudiar arte en el año de hace 300 años en Holanda. Sí. O historia de Vietnam de los 1800. O sea, claro. Hay que hacer... No, para mí, estudiar neurología no es un desafío intelectual, no, porque es parte de lo mismo. Es parte de tu vida, claro, ya. Y además, dormir bien, el sueño es salud. Además, dormir bien quiere decir cuántas horas. Que el sueño sea reparador. Reparador. Que se levanta a la mañana y no y bien. Esté cansado. Claro. Que no se levante muchas veces a la noche porque no puede dormir. Sí. Que sea reparador. Y además, darle importancia, tratar de respetar el sueño. Y además, bajar el estrés. Entiendo. Qué apasionante todo, sí, ¿no? Porque aparte, bueno, son todas las situaciones que siempre uno va preguntando. ¿Nacemos inteligentes o podemos... O sea, ya nacemos con una determinación el grado de inteligencia que podemos llegar a tener, porque también está relacionado con el cerebro. Primero que la inteligencia humana no se puede medir. No, porque es cierto. La ciencia puede medir un aspecto, que es el coeficiente intelectual, que es básicamente hacer tareas aritméticas, sí, o razonamiento, que predice ciertas cosas en la vida. Si uno, sí, va a trabajar con números o va, uh-huh, a trabajar con estas cosas, con cosas parecidas a las que mide el coeficiente, sí, intelectual, va a tener un impacto. O sea, que tener un coeficiente intelectual alto predice ciertas cosas en la vida. Exacto. Que tenga relación con ese coeficiente intelectual. Con ese coeficiente. Pero para nada predice muchas otras cosas. Por ejemplo, no, el liderazgo no se predice, no, con el coeficiente intelectual. No. Hay una inteligencia social o una inteligencia emocional. Aparte, que... hasta es sorprendente. A veces uno conoce líderes y dice, no puedo creerlo. Exactamente. Sin embargo, son líderes. Por ahí, bueno, no podían hacer un cálculo matemático, pero cambiaron las sociedades que vivían. Exactamente. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el doctor Facundo Manes. Vamos con un buen consejo del ministerio. Todo lo que necesita tu bebé para crecer sano y fuerte está en vos. La leche materna tiene exactamente el tipo y cantidad de nutrientes que tu hijo necesita. Contiene anticuerpos que lo protegen de muchas enfermedades. Es segura, está siempre lista y es gratis. Dale la teta. Dale la teta. Dale la teta. Dale la teta. Seguimos con el doctor Facundo Manes en este instante que fue con el consejo. Todo el mundo se acercó a preguntar algo porque todos estamos con muchas ganas de conocer. Facundo, las emociones también se originan en el cerebro. El corazón no tiene nada que ver, porque uno siempre habla románticamente del corazón y supone que por allí, ¿no? Sí, viene. No, el cerebro es el que genera las pasiones humanas. El corazón es la víctima. Ah, es la víctima. De las emociones, pero sí, las pasiones, las emociones se generan en el cerebro. Hay un ida y vuelta, como dije, hay ciertos, sí, señales corporales que influyen en la toma de decisiones, y demás, pero en general el cerebro fabrica y genera las emociones. No sabemos cómo, sí, sabemos que son los circuitos neuronales, pero no sabemos cómo todavía se generan las emociones. Ahora, te cuento, sí, la relación cerebro-corazón. A ver. Y por eso es muy importante que en Favaloro trabajemos cardiólogos y neurólogos codo a codo como lo hacemos. La ansiedad es un factor de riesgo coronario. Mirá. Uno asocia, bueno, factor de riesgo coronario al colesterol, sí, a fumar. Sí, sí. Ok, todo. Está bien. Pero además, el ansioso puede tener un factor de riesgo coronario con la ansiedad. Uh-huh. Un célebre cirujano escocés que era enfermo coronario decía, pensar que mi vida está en manos de cualquier patán que logre hacerme enojar. Y murió en un ateneo médico discutiendo. Claro. Porque la ira se asocia... En gente con enfermedad cardíaca, uh-huh, a infarto en las, sí, dos o tres horas, sí, del episodio, sí, de ira. Así que, claro, el corazón es la víctima de las emociones. Claro, o sea que la ira y todas esas emociones fuertes se generan en el cerebro y el corazón y van es la víctima. Al órgano, entonces, que es la víctima, que sería el corazón. Exactamente. Claro. Y la emoción guía la conducta. Totalmente. La emoción guía la toma de decisiones, uh-huh, guía la memoria. Solo olvidamos todo en la vida. A excepción de gente como vos, que recuerda muchas cosas. No, creas. En general, uno olvida todo. Si yo, sí, si yo te pregunto a vos, sí, te contame 5 años de tu escuela secundaria. Sí. Y vos en una hora te va a sobrar para contarme. Sí. A no ser que después inventes o que me mientas. Claro. Una hora sobra para contarte 5 años de tu vida. Exacto. Y 5 años de una formación importante, de una etapa muy importante. Y si olvidamos todo en la vida, claro, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona. Nada más. Nada más.
Es cierto. Y después, aparte, lo que decías también en un comienzo, ¿no? Cuando uno también a veces arma el pasado y lo va adornando y lo va haciendo un poco a lo que le gustaría que hubiera sido, ¿no? Mira, el que mejor reflejó la importancia del olvido en la memoria es Borges. Claro. Borges escribió El Funes, el memorioso. El memorioso, cuento, que es maravilloso. Un peón de Entre Ríos que tenía la tragedia de recordar todo. Él vivía 24 horas mañana para recordar las 24 de hoy. Claro. No podía asociar nada nuevo, no podía aprender nada nuevo, porque estaba solamente su cerebro ocupado en recordar el día anterior. Claro. Ahí Borges magistralmente habla de la importancia del olvido. Del olvido. Hay también, hace poco leía también, o te escuché en algún lado, que hay algunos síntomas que aparecen a veces también que tienen que ver con cuando uno encuentra una persona y tarda unos segundos en reconocer quién es. Exactamente. Que me llamó la atención porque nunca había escuchado eso. Nosotros, el cerebro trabaja en red. Básicamente, cuando tenemos una función cognitiva, se activan muchas áreas. Antes había una tipo cosa del hombroso, que una área, una función. Hoy sabemos que el cerebro trabaja en red. Pero, sin embargo, el cerebro humano destina un área para reconocer caras. Es tan importante para sobrevivir reconocer caras. Claro. Si la persona está aburrida, nos quiere matar, nos significa algún peligro. Si es amigable, todo, claro. Entonces tenemos una área destinada al reconocimiento de caras. Y nosotros hicimos un experimento en Chile donde hay una tensión entre los mapuches y los chilenos no mapuches. Es cierto. Y le pusimos electrodos en la cabeza a mapuches y a chilenos no mapuches y le mostrábamos fotos de mapuches y chilenos no mapuches a ambos grupos. En menos de 170 milisegundos, en menos de un parpadeo, el cerebro se daba cuenta si la cara pertenecía a su etnia o no. Y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Si no pertenecía a su etnia, se ponía en guardia con cosas negativas. Ah. Odio, guerra. O sea que el conflicto israelí-palestino no se va a solucionar en la mesa de razonando. Claro. Porque ahí ya... O sea que nosotros entonces, cuando vemos a alguien, ya reconocemos, hay una cantidad de información que nos está dando que es impresionante. Totalmente. Si no, no podemos vivir. Si nosotros somos mucho más automáticos de lo que pensamos. Si nosotros pensamos que somos seres explícitos, conscientes, racionales, estamos equivocados. En algún momento de nuestra conducta somos eso. Pero no podríamos vivir. No. Claro. Sí, porque imagínate si yo voy a comprar esta camisa, digo, ¿qué color quiero? Tengo una camisa igual, quiero gastar la plata en esta calidad de camisa. Claro. Bueno, ok, pude hacerlo, pero no podría vivir así. Mirá, si en este momento tendría que elegir qué palabra digo. ¿Me querrá Teté o no? ¿Le gustará Teté lo que digo yo? Claro. ¿Se habrá arrepentido? No podría vivir. O sea, si tenemos que evaluar cada momento de nuestra vida, por suerte tenemos un cerebro automático que regula la mayoría de nuestra conducta. ¿El miedo también está en el cerebro? Obvio. El miedo es una de las emociones básicas que tenemos los humanos. Ajá. Y que compartimos con muchas especies. Sí. Darwin fue el primero que estudió esto. Claro. Y mostró que hay emociones básicas como el miedo, la ira, el disgusto, la sorpresa, la alegría, la tristeza, que están en diferentes especies. Ajá. Paul Ekman, que es el autor intelectual de la serie americana Lie to Me, o Miénteme, sería la traducción. Sí, que habla del estudio de acuerdo a las caras y a los movimientos. Siguiendo a Darwin, Paul Ekman, un psicólogo americano, fue a Papúa Nueva Guinea, una región en Oceanía, y estudió tribus que nunca estuvieron en contacto con Occidente. Y le pedía a la gente que nunca estuvo en contacto con Occidente, ¿qué pasa si muere un chico y se ponían tristes? ¿Qué cara pondría si nace un chico y se ponía alegre? O sea que hay emociones básicas que están en todas las especies y en todas las culturas. Uh-huh. Y tienen un sello cerebral distintivo. Y el miedo es la más importante de esa emoción. Porque uno puede proponer en la vida... Porque el miedo también es protección. Obvio. Y aparte debe venir. A mí me impresiona cómo todo viene... Evolutivamente. Claro, está en todos nuestros genes. Uno puede posponer ahí. Un vaso de vino, una copa de vino, una noche de sexo, una buena comida... Sí. Lo que no puede posponer es el peligro, porque si no, no hay otro momento. No quizás. Hay, claro. Así que el miedo es una emoción clave, importantísima. Entiendo. Ahora, a veces, y con eso termino, hay un miedo patológico. Mm. Porque a veces nos imaginamos que hay peligro donde no hay. El sensor detecta esa ansiedad. Esa es la ansiedad, te iba a decir. Imaginar lo que podría haber pasado si yo cruzaba la calle en otro momento y todo lo demás. Ahora, ¿hay algún tipo de, una de las preguntas que te hicieron recién, algún tipo de ejercicio para hacer, para que... un gran ejercicio... O para hacer algo, alguna actividad también. Un gran ejercicio que podemos hacer los seres humanos es leer. Sí. Hay un gran ejercicio que podemos hacer los seres humanos que es leer. La lectura en la evolución humana apareció hace 5.000 o 6.000 años. Que es nada. Claro. Es más,
es tan poco evolutivamente, 5.000 años, que el cerebro le prestó áreas a la lectoescritura. La lectoescritura tomó áreas de la visión para usarla, claro. Porque no tenía circuitos propios, no tiene circuitos propios. Así que leer es un gran ejercicio. Ejercicio. Cuando uno va al supermercado, en vez de esperar que la calculadora de la chica de la caja calcule, ya debería empezar a hacer el cálculo de lo que va comprando. Ah. Cuando uno entra a una habitación, recordar los nombres de todas las personas. Cepillarse con el otro brazo, con la otra mano, cambiar, no con la claro. Ciertas cosas que uno puede hacer, pero lo importante es un desafío intelectual, una pasión por algo. Está. Esto protege nuestro cerebro. Qué bueno, ¿eh? Qué fantástico, porque pensaba también que ahora, con, por ejemplo, antes uno recordaba números de teléfono de todos los cercanos, de memoria. Exactamente. Y ahora no existe, porque con el teléfono y la memoria, con el GPS no recordás cómo ir hacia un lugar, cuál es el recorrido que tenés que hacer, porque hay toda una cantidad de cosas muy buenas, pero también que dejan limitado, sí, ¿no? Pero todavía no hay GPS, ni Google, ni teléfonos para recordar la última caricia de nuestros hijos, no. O el beso claro. con la persona que queremos, o el abrazo con nuestros padres, uh-huh. o el saludo de un amigo. Sí. O sea que es mejor dejar al cerebro con cosas nuevas. Claro. Y las cosas que uno... También pasó con la escritura. También. Cuando apareció la imprenta, o la escritura, sí. o la biblioteca, la gente dijo, uy, tengo todo en la biblioteca, tengo todo en la imprenta, no voy a recordar. Y no pasó nada. No pasó, es cierto. Siempre hay augurios de cosas que van a pasar, catastróficas. El cerebro cambia muy poco en miles de años. Claro, cambia poquísimo. Bueno, me gustaría que habláramos un poco ahora de lo que significa para vos tu relación con Favaloro, ¿no? Con la universidad, con la fundación, lo que hay como... A mí lo que me encanta es ver y pensar, Facundo, en el futuro, en todo lo que se está trabajando, en todo lo que se está haciendo, lo que se está formando, ¿no? Y hablar y decirle a la gente que puede tener ayuda para tantas situaciones difíciles, ¿no es cierto? Mira, te voy a responder sintéticamente. Sí. Yo me siento un privilegiado de pertenecer y ayudar a continuar el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX. Sí. Y quizás no hubiese aceptado ser rector de otra universidad ni dirigir un instituto de neurociencia en otro lugar. Claro. Para mí Favaloro representa algo de más. Es como estar contribuyendo al país. Uh-huh. Así que yo me siento muy orgulloso de continuar el legado, de ayudar a continuar el legado. No soy el único, hay cientos de personas que están trabajando día a día. Sí. Y aunque no lo conocía él, hay mucha gente en la fundación, es más, vos lo conociste muchísimo. Sí, yo lo conocí también. Eso no impide que me haya tomado el proyecto como propio. No, obvio. Y que tenga ganas de impulsar uh-huh. lo que Favaloro soñó, claro. o que nunca imaginó, pero hay que construir con lo que él construyó. Qué bárbaro. Estaba pensando, ¿dónde naciste vos, Facundo? Yo nací unos meses en Quilmes, y a los meses nos fuimos a vivir a Arroyo Dulce, un pueblito de, en ese momento, 1.500 habitantes en el medio de La Pampa, un pueblo rural. Rural. Y ahí mi papá era médico rural y mi mamá ayudaba, qué sé yo. Sí. Y después, a los 7 años, como no había... No hubo jardín, yo no hice claro. jardín infantil, fuimos directamente a la primaria en Salto, que era la gran urbe de 15.000 o 20.000 habitantes. Sí. Y ahí crecí hasta los 17 años y luego me vine a Buenos Aires, a la UBA. Uh-huh. Bueno, hay la posibilidad de seguir hablando con vos, no sé cuánto más, porque realmente es súper interesante. Te agradezco mucho, nos encantó compartir el programa. Vamos a tratar de recordar todo lo que nos dijiste, porque a veces uno, como no conoce, vive con el cerebro, por ejemplo, sin tomar conciencia de lo importante que es. Y que somos millonarios en tener un cerebro como el cerebro humano, que nos costó miles y miles de años en evolución. En la evolución, claro, no es que es casual. Hay todo un trabajo que se hizo, toda una evolución que fue pasando. Bueno, Facundo, muchas gracias por estar en el programa, ¿eh? No, te voy a decir una sola cosa. Que sí. Fui a una villa de Rosario, me interesa ver la realidad argentina y tratar de cambiarla. Y los chiquitos me miraban y digo, ustedes son millonarios. Y los chiquitos decían, ¿y cómo? Nunca había, le habían dicho de todo, pero nunca que eran millonarios. Claro. Son millonarios en el cerebro. Sí. Y aparte hay una cosa fantástica que siempre me encanta, que es como marcás el tema de la educación. Tremendo. La educación. Y la educación protege el cerebro. Protege también al cerebro. Gracias, Facundo. A vos. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces con un consejo del ministerio. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder... saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción,
con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Le dije y no me equivoqué que teníamos un programa fantástico para compartir. Qué placer realmente todo lo que compartimos con el doctor Facundo Manes. Bueno, agradecer como siempre a ustedes porque nos continúan viendo semana a semana, a Roberto Giordano, Amo Mi Living, ese catering, Ilvícolo y Orgánico igual a Rico. Hasta la próxima y gracias. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.